Buen día, bienvenidos a nuestro canal NYS Novelas y Series Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 12 de Pájaro Soñador, temporada 1. Este capítulo comienza con Sanen y Jan. Ella sorprendida pregunta, ¿eres albatros? Jan ríe y pregunta, ¿estás bien? Sanen emocionada responde, por supuesto, estoy muy bien, realmente no puedo creerlo. Él besa sus manos y dice, te ves hermosa. Ella responde, en este momento no me siento bien, creo que mejor me iré, tomaré un poco de aire fresco. Ella decide regresar a su casa y va muy feliz, no puede creer lo que está pasando. Jan llama por teléfono a su papá y le agradece por dejarlo trabajar en la agencia y le pide que regrese pronto. Sanen se encuentra con Osman y le cuenta lo que sucedió. Él pregunta, ¿y qué pasó con Polen? ¿No dijiste que se mudó a su casa? Ella responde, no entendí muy bien esa parte. Él dice, si él es albatros, ¿por qué no te lo dijo antes? Ella responde, mi mente está muy confundida ahora, pero quiero que él me ame mucho. Aunque cometí muchos errores, ¿qué haré ahora? Él le pide tranquilizarse, ya que con el tiempo encontrará las respuestas. Ayhan y Yeye están comiendo. Él le cuenta que estaba en el teatro con Sanen y llegó Jan, quien le pidió irse rápidamente. Ella queda muy intrigada con lo que pudo haber pasado y le dice, pensé en la pregunta sobre el amor, tengo que decirte que tu amor no es correspondido. Él le agradece por su sinceridad y se va. Jan llega a casa y encuentra una nota de despedida de Polen, diciéndole que lo ha intentado, pero que ellos no tienen futuro. Él la llama por teléfono, pero no recibe respuesta, y decide ir a la cocina a comer otra albóndiga de las que preparó Sanen. Al día siguiente, Jan y Sanen hablan en la oficina muy contentos. Ella le pregunta, ¿cómo descubriste que yo era la persona a la que habías besado si estaba oscuro? Él responde, por el aroma. El primer día sentí tu olor y lo entendí. Sanen pregunta, ¿desde cuándo lo sabes? Él responde, hace mucho tiempo. Ella dice, ¿durante todo este tiempo has jugado conmigo? ¿Me engañaste? Él responde, tenías novio, no era lógico decir eso. En ese momento llaman a Sanen urgentemente y ella se va. Deren le pide a Sanen que vuelva a llamar a Osman porque lo necesitan para otro comercial. Además, le dice que ella es muy inteligente y que no debería involucrarse tanto con Jan. Yeye está reunido con algunos empleados y están hablando del cumpleaños de Polen. Luego, Jan se reúne con el equipo de trabajo y les presta su cámara para las fotos de la campaña. Aileen llega para acompañarlos y Deren le advierte a Yeye que debe tener mucho cuidado con la cámara de Jan porque si algo le sucede, él se molestará. Jan busca a Sanen para que sigan con la conversación. Ella pregunta, ¿por qué no me dijiste que eras albatros cuando te enteraste de que había terminado mi compromiso? Él dice, te lo dije, la noche que fuimos a la cabaña, cuando bailábamos, pero tú no me escuchaste porque estabas recostada en mi pecho completamente dormida. Ella se pone nerviosa, lo evade y se va. Sanen llega con dos tazas de té a la oficina de Jan y le dice molesta, ¿no es suficiente una sola taza? ¿Quieres volverme loca? Deberíamos dejar una máquina en tu oficina para que no tenga tanto trabajo. Jan intenta hablar, pero Sanen sigue reclamándole por ello, hasta que él le pide voltear su cabeza y se da cuenta que su papá estaba sentado enfrente. Ella pide disculpas y le pregunta a su papá, ¿qué estás haciendo aquí? Él dice, estaba entregando una factura. ¿Cómo se te ocurre hablar ya hacia tu jefe? Jan responde, no hay ningún problema, en la empresa todos somos amigos. Ella, nerviosa, se va. Emre le envía una ensalada a Leila para su almuerzo. Él se siente culpable por lo que pasó la noche anterior. Ella se la regala a Gulis. Luego se encuentra con su papá en uno de los pasillos y él le pide que vigile a Sanen porque la nota un poco extraña. Sanen está trabajando. Jan llega a buscarla y le pide que no siga huyendo. Ella está nerviosa, no quiere hablar con él. En ese momento se da cuenta que Yeye ha olvidado la cámara de Jan y sale corriendo a buscarlo. Tropieza con un compañero, la cámara cae al piso y se rompe. Todos quedan asombrados. En ese momento llega Jan y pregunta, ¿qué pasa? Sanen está llorando y le cuenta lo sucedido. Él la revisa y dice que la arreglará. Jan le pide a Sanen que lo acompañe a su oficina. Todos piensan que la van a despedir. Allí Sanen se disculpa y él le dice que no hay ningún problema, pero que tendrá un castigo por eso. Deberá quedarse con él mientras la arregla. Luego Jan y Sanen van a caminar. Él le cuenta muchos detalles de su infancia. Le dice que Emre y él solo se veían dos veces al año, por eso es muy solitario. Jan le pide a Sanen que vayan a conocer a un amigo que es chef
y llegan a su casa. Ella no quiere bajar del auto porque piensa que Polen está ahí. Jan dice, Polen se fue, no hubo nada entre nosotros y no regresaremos. Gulli se entendió mal, Sanem sonríe y acepta entrar. Allí había una sorpresa para ella. Sanem queda muy sorprendida y pregunta, ¿por qué no quisiste que yo entrara esa noche a la cabaña? Él responde, pensé que te habías ido. Polen se quedó y no regresamos. Solamente contigo quería quedarme. Dime qué sientes ahora. Ella responde, tengo miedo. Él le pide que lo acompañe a otro lugar. Metin se encuentra con Emre y le entrega el contrato de la campaña que están manejando con Aileen. Él le pide que tenga mucho cuidado con ella porque es una mujer muy peligrosa. Además le cuenta que debe organizar unos informes para su mamá. Emre pregunta, ¿Jan sabe sobre esto? Metin responde, si él se entera se molestará. A lo lejos vemos a Aileen escuchando todo. Jan ha llevado a Sanem a una casa muy bonita y ella pregunta, ¿el dueño no se molestará? Jan responde, esta casa es de nosotros, pasé mi infancia aquí. Ellos observan la ciudad y Jan dice que siempre que está en Estambul pasa por ahí porque es el lugar más hermoso que conoce. Sanem cierra los ojos, él la abraza y pregunta, ¿qué escuchas? Ella responde, mi voz, tu voz. Él dice, me enamoré de ti, cuando cierro mis ojos te veo. Cuando estás y cuando no estás, miro al cielo y estás tú. Ellos bailan recordando la noche en la cabaña. Al llegar a casa de Sanem, Jan le pregunta, ¿tengo que seguir esperando? Ella responde, ¿a qué te refieres? Jan dice, tu confesión, que estás muy enamorada de mí. Ella le pide que le dé un poco de tiempo para pensar. Él responde, está bien, eres una mujer muy sorprendente, estoy fascinado contigo. En la noche, Enre se encuentra con Jan en casa y él le pregunta, ¿a dónde fuiste ayer con Smoking? Jan responde, es una larga historia. Él le pregunta si ha hablado con Polen. Enre dice, sí, ella va en el avión. Jan responde, hizo lo correcto. Enre pregunta, ¿por qué terminaste la relación con ella? Jan responde, me enamoré de otra mujer. Enre pregunta, ¿de quién? Él responde, de Sanem. Como un loco, por primera vez, es tan diferente. Quiero que siempre esté conmigo. Enre dice, ella no te conviene, es ingenua, una chica pura, la lastimarás, sufrirá cuando decida salir corriendo. Jan responde, no sería capaz de hacerle daño. Al mismo tiempo, Sanem habla con Ayhan y Osman, les dice que está muy triste porque no sabe qué hacer, está muy enamorada de Jan y no quiere separarse de él. Ella decide llamar a Emre y le pide que se reúnan. Ayhan pregunta, ¿de qué hablarás con él? Sanem responde, lo intentaré convencer para que le contemos la verdad a Jan, es su hermano y lo perdonará. Ellos se encuentran y Sanem le dice, he intentado varias veces decirle la verdad a Jan, pero no he sido capaz. Si vamos juntos y le decimos todo, calmarás tu conciencia. Él te ama más de lo que crees y quizás me perdone algún día. Enre responde, te enamoraste, ¿verdad? No estás pensando racionalmente. Jan me quiere, lo sé, somos hermanos, pero lo conozco mejor que tú. Él no perdona aquellas cosas que van contra sus principios, por ejemplo, mentiras de las personas que ama. Además, Jan no te conviene, ni tú a él. Sanem, muy molesta, baja del auto y se va. Al día siguiente, Aileen va a comprar un maletín igual al que tiene Metin, después de haber hablado con Emre, quien le confesó que Jan y Sanem están enamorados. Deren le ha pedido a Sanem que los acompañe a la firma de los contratos para que ella con su memoria fotográfica revise todo y no se pase nada por alto. Todos llegan a casa de Jan a desayunar. Metin deja su maletín en la sala y Aileen aprovecha para cambiarlos. Luego le piden a Yeye llevar los maletines con los contratos, pero como son iguales, ha habido una confusión. Aileen le entrega a Metin sus documentos y Jan se da cuenta que hay un sobre para su mamá y pregunta, ¿qué es esto? Jan abre el sobre y dice, veo que todo lo que sucede en la oficina se lo comunicas a mi madre. Metin responde, tú sabes que ella es socia de la empresa y tengo que hacerlo, además te lo iba a contar. Jan dice, ¿cuándo? Hiciste todo esto a mis espaldas y tú sabes que no me gustan las mentiras ni los secretos. Lo siento, pero ya no puedes seguir siendo nuestro abogado. Es cuestión de principios. Metin queda molesto. Enre le pregunta a Jan, ¿perderás a tu amigo de la infancia por esto? Él les informa a todos que se ha terminado la reunión. Luego de un rato, vemos a Sanem y Jan hablando en la playa. Ella dice, estabas muy molesto por el incidente con Metin. ¿Cómo te sientes? Él responde, necesitaba verte para sentirme mejor.
Sanen, muy nerviosa, dice: «No podemos estar juntos. Te veo como un amigo». Jan ríe y Sanen dice: «Me gusta pasar tiempo contigo, pero como amigos, no siento nada más». Jan la intenta besar, pero Sanen lo evade y dice: «Continuaremos nuestra relación como empleada y jefe». Él responde: «No juegues conmigo». Ella grita: «No me gustas». Jan dice: «No agotes mi paciencia». Ella pregunta: «¿Qué pasa si lo hago?». Él responde: «Perderás. Correrás detrás de mí». Ella dice: «Veamos quién de los dos es más fuerte». Él pregunta: «¿Estás lista para pelear conmigo?». Ella responde que sí, y ambos se miran fijamente. Es así como termina este capítulo. Gracias por ver este resumen. No olvides darle like a este video si te gustó, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. ¡Hasta pronto!